Los fantasmas protegieron a Tsushima de una terrible amenaza. Si me lo permite, le contaré más. Permítame reforzar su armadura, mi señor. Adiós. Rezamos por usted, mi señor. Permítame refinar su armadura, mi señor. Permítame afilar y mejorar su katana. Perfeccionemos su acero. Pulida como un espejo. Nada tiene más filo. Disculpe, no tiene lo que necesitamos para esto. Una rueda al caer desde las alturas. Un truco de ladrón. Su espada nos... Protege a todos, mi señor. ¡Arre!
¡Vámonos, Nobuko! Komatsu, Yuna y Taka deben estar ahí. Vacío. Los mongoles lo incendiaron. Un combate adelante.
¿Yuna? ¿Eres tú? Llegaste. ¿Qué pasó aquí, Itaka? Se oculta con el resto de Komatsu. Los mongoles vinieron hace unos días. Tomaron prisioneros y mataron a los que se oponían. Y ahora vuelven a terminar el trabajo. Estos eran reclutas. La fuerza principal debe estar cerca. Entonces vamos. Ahora. Podemos defender este lugar. ¿Qué? Necesitamos la forja de Komatsu y a su pueblo. Puedes irte, si eso quieres. No. Me harté de huir. Vamos con los otros. ¿Cuántos quedan con vida? Pocas familias. Casi todos granjeros y herreros. No sirven para una pelea. ¿Y qué hay de tu hermano? Ni siquiera se atrevería a matar una mosca. No le digas que dije eso. ¿Por qué tú eres tan diferente? Si me compras un trago, quizá te lo cuente. Estaba llevando a los aldeanos a un lugar seguro. A una la atraparon los mongoles. Está viva. ¿Es seguro? Los mongoles se fueron por ahora. Vamos a la forja. Estarás mejor con nosotros. ¿La forja funciona? Sí, pero no podemos encenderla. El humo nos delatará. Los mongoles sabrán dónde estamos. Podemos usarla para atraerlos y luchar en un punto que controlamos. No esperarán encontrarte aquí. Señor Sakai. Yuna. Taka. Les pedí a los dioses que lo protejan. Estoy agradecido, pero necesito tu ayuda. Yuna dijo que necesitaba algo. ¿Un invento? Para salvar al señor Shimura. Está prisionero en Castillo Kaneda y debo liberarlo. En silencio. Que nadie se entere. Entiendo que hay una forja. Y eres un buen herrero. Así es. Quizá pueda hacer algo, pero no hay tiempo. Los mongoles... No dejaré que tomen Komatsu. Nos quedamos. Necesito a mi asistente, Yukio. Pero nos separamos. ¿Dónde está? Creo que estaba buscando a su esposa. En el pueblo. Encontraré a Yukio. Yuna, prepárate para luchar. Siempre está lista. Yeah.
Chingarbo. Юуч биш болов та. ¿Yukio? ¿Sí? Taka necesita ayuda con la forja. Sígueme. Espere. Mi esposa y su hermana están junto al río. Llévame con ellos. Rápido. Por aquí. Quédate cerca y sigue mis órdenes. ¿Quién es ese hombre? Pregúntale tú. ¡Cúbranse! ¡Tanta sangre! Sigue avanzando. ¡Rápido! ¡Llegaron los mongoles! ¡Quédate aquí! Me envió Yukio. Está vivo. Sígueme. Taka necesita a tu esposo. Mutsu. Amor mío. Yukio, creí que te había perdido. ¿Estás herida? Ese hombre luchó como un animal o un demonio. Silencio. Vamos a la forja. No se alejen. Hey!
perdió. Gracias, mi señor. Llegaron los mongoles. ¿Y Yuna? Fue a buscar a una familia al otro lado del río, pero no regresó. No uses la forja hasta que volvamos. Los mongoles vuelven por nosotros. ¿Por qué no huimos? No hay a dónde ir. Jin, por aquí. Ya podemos encender la forja. Taka dijo que buscabas a una familia. Llegué tarde. Los mongoles los capturaron al otro lado del río. Esa familia acogió a mi hermano cuando era un aprendiz. No los abandonaremos. Vamos. Samurai, ¿dónde estar, samurai? Decir verdad. O lastimo, amigos. No conocemos a ningún samurai. ¿Dónde estar los demás? Legyom harcin. Oy, unok ik çaharda. Así me iré. La lucha aún no termina. ¿Pueden llegar a la forja? Sí, eso creo. No se alejen de mí. ¿De dónde vino? Es una larga historia. La forma en que los mató no es humano. Tal vez tengas razón.
Gracias a los dioses. Enciende la forja, Taka. ¿Y los mongoles? No destruirán este lugar. Eso nos da la oportunidad de matarlos. Si no nos matan primero. Como sea, llegó el momento. Yo no lo hice nada.
Birk! ¡Dosho! Nunca había un samurái pelear así. No fue nada. Eres más que un samurái. Él es un espíritu vengativo. Volvió de la tumba para aniquilar a los mongoles. Oh, el fantasma nos salvó. ¿Ahora dónde nos escondemos? Ya no. Enciendan la forja y fabriquen armas que enorgullezcan a Komatsu. Así les daremos pelea. Así salvaremos al señor Shimura. ¿Espíritu vengativo? Creo que les gustó. Dicen que los samuráis actúan con honor. Una de las tantas diferencias entre nosotros. ¿Y por qué están matando a mis hombres por la espalda? El señor Sakai jamás usaría esas tácticas. La guerra muestra quiénes somos. Y tú eres un perro. Has usado por tu primo Kublai para violar y saquear a su voluntad. Tu sobrino se aleja del camino del guerrero. Se convertirá en lo que odias. A menos que te unas a nuestra lucha por la paz. No buscas aliados. Quieres soldados para derrocar al shogun. Considera mi oferta. Recupera el honor de tu sobrino antes de que su cobardía lo domine. Y antes de que le corte la cabeza. No puedo liberar a mi tío hasta que Taka haya terminado. Thank you.
Señor Sakai, mi nombre es Genjo. Intento levantar los ánimos de nuestro pueblo. Compartimos una causa. Quiero que todos recuerden a nuestros defensores caídos en Komoda. Las palabras no bastan. Los estandartes de los clanes samuráis nos recuerdan a quienes dieron la vida por nosotros. ¿Y por qué no debemos ceder ante los mongoles? ¡Encontró estandartes! Leía un pergamino sobre la historia del clan Adachi. Los primeros señores eran los grandes constructores. ¿Sabe por qué? Construyeron el templo dorado de Ariake y los faros que se ven por toda la isla. El señor Adachi ayudó a mi tío a fortificar el castillo ancestral del clan Shimura. También eran buenos para destruir estructuras, lo que ayudó a poner fin a la rebelión de Yarikawa. No sabía nada. Gracias por la lección, mi señor. Su ayuda e inspiración son invaluables. ¡Rápido, Nobu! Ryuzo debe estar en el cementerio. Bien. Estás aquí. ¿Listo para robar comida para nosotros? ¿Aquí están todos? Solo los que pueden luchar. Los demás están demasiado hambrientos o enfermos. Espero que seamos suficientes para atacar. Es más fácil ver cerezos en flor en invierno que conseguir esa comida. Siempre hay una manera. Mientras no mate a la mitad de mis hombres. Muchos hombres adentro y una señal arriba de la torre. Si piden refuerzos desde la bahía, estaremos atrapados. Nos harán pedazos.
Busca un lugar para observarme. Cuando destruya su señal, ataca. Te matarán. Si me matan, véngame. Y róbales la comida. No me causa gracia. Mira la torre y espera mi señal. Si tú lo dices. Энэ үгчтэй энэ төр самурай болохтой алдаа төрдөг. Тэртэл байгаа юу? Юм алгаа. Оцей, ямар тааш бидэн байгаараа ахиад учруул үхтэл болгоно. Эндээс бултарч чадахгүй. Ямар нэг юм харгу. Явчих. Гэхдээ болгоомжтой. Дараа мөл төч чадахгүй. Кун бидэн лү харват вэ? Нуго самурай чин ном сум тай бэ? Ахиж харамгуул. Кун хүмүүсийг болсон. Юм адагта. Юуч биш байж.
Сум биш байсан юм байлгүй дээ. Эг хүм сум тавлаа. Нэгэр бидэн 110-аад байна. Тэндвэн. Que avisar a los demás. Beberán si enciendo el brasero. Es hora, Ryuzo. Busquemos comida para tus hombres. ¿Dónde está la comida? No vi nada en la torre. ¿Encontraste algo? Unos papeles en mongol sobre un oficial muerto. Déjame ver. ¿Lees mongol? Si está en chino, puedo entender un poco. ¿Desde cuándo? Desde que tuve que leer a Sun Tzu.
era solo un depósito provisorio. Se están llevando todo. ¿Por mar? Los botes de la bahía. Nunca llegaremos. ¿Llegamos hasta aquí? Estás loco. ¿Qué tienes en mente? Veamos a qué nos enfrentamos. Los mongoles tienen botes en la playa. Podríamos robar uno, pero tendríamos que atravesar su ejército. Demasiadas barreras y arqueros. Un ataque frontal sería un suicidio. Quiero a mis hombres lejos del enemigo. Una flecha incendiaria activaría esos explosivos. Con eso llamaremos su atención, pero necesitamos que abandonen la playa. Pon a tus arqueros en el acantilado. Los mongoles los atacarán mientras robamos un bote. Escuchen. No saben que tomamos el fuerte. Tendrán tiempo mientras esperan refuerzos que nunca vendrán. Distráiganlos lo suficiente para que robemos un bote. Y luego huyan al bosque. Estén atentos a mi antorcha. Es la señal de ataque. Busquemos una forma de bajar a la playa. ¡Ya oyeron, Ariuso! ¡Va! ¡Cuenta con nosotros! Verte luchar ahí me recordó al torneo del señor Nagao. Hiciste todo para ganar. Era una competencia. Luchaste a la par. ¿Sí? ¿A qué quieres llegar? Nada. Solo recordaba a nuestro abuelo. Hablaremos luego. Sí, sobrevivimos. Tus hombres deben estar listos. Enciende la antorcha. Ahora. Sabía que lo lograrían. ¡Mira esas llamas! ¡Este no era el plan! ¡No hay tiempo para pelear! ¡Tenemos que llegar a ese bote! Go!
Hay que avanzar rápido. Toma un remo. Increíble que nadie intentara hundirnos. Tus hombres distrajeron a la tripulación. Busca comida. Nada. ¿Así que nuestro duelo te molestó tanto? Ahora lo sabes. No hay aquí. Debiste decirlo antes. La vida nos llevó por caminos separados. Fue hace mucho tiempo. Ah, sin suerte. ¿Ves comida? Aquí no. Quizás en la siguiente nave. ¿Los oyes? Parece que fueron 4 o 5. No hay opción. Sorprendámoslos. ¡Saludos! ¡Lindo barco! Debemos apurarnos. Debe estar en la otra nave. Tú busca aquí. Yo iré a la otra. Ten cuidado.
¿Qué hay aquí? Parecen planes de batalla. Mejor busco a Ryuzo. No veo alimentos. Tiene que haber algo. Robaron. Ryuzo. ¡No ganarás! Habría acabado con ese mongol de no ser por ti. Lo sé. ¿Viste lo grande que era? Ahí fue toda nuestra comida. ¡Queman nuestra comida! Ryuzo, debemos irnos. ¿Puedes nadar? ¡El fuego se propaga! ¡Salta! ¡Yo te sigo! ¡Salta! Huyamos de aquí. Nos persiguen. Podemos escondernos ahí. Prometí a mis hombres que los alimentaría y vuelvo sin nada. Buscaremos otra forma. Pero ¿cuántos hombres perderé antes? Encontré algo que podría servir. Sus planes de batalla. ¿Hay líneas de suministros? Una página tiene un mapa. Es algo. Dámelo. Haremos esto juntos. Tú tienes tus propios problemas. Yo soy su líder. Lo necesito, Jin. Y yo a ti, en el castillo, Kaneda. Ahí estaré. Que no te vean venir. Lo mismo digo.